¿Me puedes decir cuánto falta para el enano? 30 días. 8 meses, exactamente. Un mes, 30 días. 30 días. Y al parecer ya está afectando a todo mundo. Yo estoy enfermo. Alicia está con roña. Nadie está con Prue. Beto está en sus días. Anabel comparte el ciclo con Beto. Todo mundo está desesperado. ¿Me puedes decir cuánto falta para el enano? 32 días, según yo. 30. Otro día. Ay, güey. Decidí realizar este proyecto para documentar el estrés que vivieron mis compañeros antes de realizar el ENARM. Y es nada más un ejemplo de lo que viven miles de médicos cada año. Pero, ¿qué es esto del ENARM? El ENARM es un examen que se hace a nivel nacional para todas aquellas personas que queremos entrar a una especialidad médica. Se trata de competencias y hay muy pocos lugares para todos los que lo piden. Gracias. El examen nacional de aspirantes para las residencias médicas es un examen muy duro que 30,000 médicos al año realizan, solo el 10% se queda y que les puede cambiar la vida. Va a determinar el futuro si van a ser, no sé, un anestesiólogo, un pediatra, un ginecólogo. Provoca estrés, mucho estrés, en todas las personas que se preparan para el ENARM, sin saber que en realidad solo van a tener más estrés después de presentar el ENARM. Es un examen para arruinar tu vida. ¿Para arruinar tu vida? Sí, porque lo peor es que te arruina la existencia de tu internado, viene el ENARM y te la vas a arruinar más tiempo. Tenemos problemas. Pues yo pienso que es una herramienta necesaria para seleccionar a algunos alumnos que tengan la especialidad. Que sea una herramienta calibrada y objetiva, eso es una falacia. Algo importante es tener bien claro qué especialidad se quiere hacer. Es una decisión que no todos tienen claro al principio y que pues puede ser bastante difícil. ¿Qué especialidad escogí? Escogí anestesiología como primera opción y psiquiatría como segunda opción, lo cual las hace mutuamente excluyentes al ENARM. Y la regué para escoger anestesia, así que, bueno, seré rico. ¿Qué escogí? Iba a escoger medicina legal. No lo metí porque se me pasó. Por estar en los hábitos, en las labores del SECAM, se me pasó la inscripción, pero ni quería. No importa, todo está bien. ¿Qué pasó? Sí, escogí oftalmología porque ya no quiero hacer guardias. Quiero medicina interna porque quiero derma. Y tengo que entrar a medicina interna primero. Bien. Escogí medicina interna. ¿Por qué? Porque sí, lo que me gusta. No me agrada que me estés cuestionando. ¿Qué problema tienes tú con eso? Ok. Bueno, yo escogí cirugía porque tengo la actitud de cirujano. Y no creo que sea otra cosa más importante que eso. Hola, pues la verdad yo no metí en ENARM este año. ¿Por qué? Número uno, no sabía exactamente qué es lo que quería. Y número dos, cuando me metí a todo este rollo del SECAM, de repente como que me latí mucho la docencia, entonces, confusión. Ahorita ya no sé qué hacer. Y bueno, la verdad, en retrospectiva, ahorita viendo cómo están mis compañeros, no les envidió nada, pues, esa posición, los nervios y todo eso. Yo al menos este año no voy a hacer ENARM, pues no sé qué suceda. Medicina interna, porque tengo que hacer medicina interna para hacer cardiología, porque amo la cardiología, la amo, es lo mío, por eso. Obviamente se tiene que estudiar mucho, mucho tiempo antes, varios meses antes de que se realice el examen. Pero obviamente cada quien tiene sus métodos de estudio. Vaciloscopía, a la técnica de laboratorio que mediante la atención de Seal-Nielsen, preferentemente permite observar en un flotis bacilos ácido alcohol resistente. Entonces, una persona tiene tuberculosis con que le demuestre un bacilo. Hola, pues yo estoy tratando de leer todos los CTOs.
estoy poniendo más énfasis en los temas que siento que tengo más débiles y sí estoy tomando un curso los sábados y los domingos. ¿Cómo estudian? Del Xarnet y de mi iPad. Xarnet, iPad, CTO y informática clínica. Y no tomé curso. Ah, sí, yo sí tomé curso de nutrición. Con un mono que se llama Uriturruco. Yo estudio con el libro. El libro Amir, también leí todos los CTOs, leí parte del examen, ahora estoy contestando bancos de preguntas y no, no he tomado ningún curso. Estoy muy molesta porque se pierde mi anillo. ¿Ven cómo sí se pierden las cosas? Algunos necesitan una ayuda extra. ¿Que si he usado un chocho para estudiar? Sí. Ritalin es el principal. He pasado por algo que no es chocho, pero que puede ser Red Bull, puede ser Coca, puede ser Black Mamba. Me he metido de todo al aire. ¿Todo? Sí, usé metilfenidato un día, pero me provocó cefalea y mucho sueño, entonces ya no lo volví a usar. El metilfenidato, conocido comercialmente como Ritalin, es un medicamento legal, es una droga legal que se utiliza mucho para tratar el trastorno de déficit de atención, estos niños hiperactivos, pero básicamente es una droga, es una anfetamina básicamente. Una, dos, tres. ¿Cuánto falta para el ENARM? 20 días. Yay. Ahorita ya durante estos últimos 20 días voy a empezar a banquear con Alicia. Y pues a ver cómo nos va. Yo creo que ha sido un buen método de estudio y porque llevamos estudiando desde marzo, maldita sea. Yo desde febrero. Todo este estudio, todo este estrés tiene pues muchas veces que ser llevado junto a las actividades laborales, que en este caso yo y mis compañeros la realizamos en el área de docencia, en la UNAM, en la Facultad de Medicina, en el Centro de Enseñanza y Capacitación de Aptitudes Médicas, el CECAM, donde impartimos clases y llevamos a cabo prácticas desde primer año hasta alumnos de posgrado. Y bueno, mientras se trabaja, también se debe de estudiar. Vamos a hacer lo que es la práctica de electrocardiografía clínica. Entonces, la primera pregunta que se hace en esta práctica es, ¿qué es un electrocardiograma? ¿Vale? Si fuera una fisura, correría del centro de la periferia. Y esto, ¿por qué las el punto 1 miliwatt. Igual, ahora a la hora de estar midiendo también los voltajes de las ondas, también va a ser de utilidad. Esas son especificaciones de los electrocardiogramas. ¿Me pasa así? Entonces. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Obviamente no todo es trabajo y estudio, a veces hay que descansar un poco. Ahí se la estudiaron. ¡Ay, cara! A ver.
A 7 días del ENARM. Solo quiero que sea. No sé qué vaya a pasar, no sé si me vaya bien, no sé si me vaya mal. Solamente que sea, porque estoy muy estresado y todas las personas a mi alrededor lo resienten. A 7 días del ENARM me siento inmunosuprimida. Y ya. A 7 días del ENARM quiero salir corriendo, ya quiero que sea 7 de septiembre. Y sí, que pase lo que pase, pero que ya pase. ¿Puedo decir algo antes? Prueba es una mala persona. A 7 días del ENARM yo ya quiero que pase. Ya que pase, ya no importa, ya quiero que termine. Y ahorita la pregunta es si realmente estarán listos. La respuesta es no. Nunca vamos a estar listos para ese examen. No, todavía no estoy lista, pero pues ya, que sea lo que tenga que hacer. ¿Que si estoy lista? No. Pero pues ya, no puedo hacer mal. Siempre he estado listo. Ah, suena muy... El ENARM siempre tuvo mi curiosidad, pero ahora tiene mi atención y no estoy listo. No. En una gestante de 34 no, semanas aún. De edad gestacional. Pero lo estaré en unas cuantas horas. ¿Chocolate? Espero. Mañana mis compañeros hacen su examen. Todos les dieron el día de hoy libre. Y pues los que no lo vamos a hacer, nos estamos encargando de cubrir la chamba. A ver qué tal les va. Pues hoy ya es el día D. Mis compañeros dentro de poco van a estar haciendo su examen. Pues esperemos les vaya bien. Han estudiado mucho y pues a ver qué tal. Esperemos se queden en la plaza que escogieron. Y pues suerte. ¿Y qué pasó después del fin de semana que se hizo el ENARM? ¿Cómo se vivió ese lunes? Pues yo estoy ya muy contenta porque pues ya prácticamente acabó. Bueno, de aquí a marzo, pero pues ya estoy más tranquila. Ya, qué bueno. Experiencia personal. Esta es mi experiencia post-ENARM. Estoy dentro. Ay, pues el ENARM, tengo una extraña sensación de libertad, muy extraña. El fin de semana pensé que tenía cosas que hacer. Pero no era cierto. Ahorita, pues ya más liberado, más feliz. Ya está lloviendo. Ay, va a llover. Pero ya mejor. Pues la experiencia post-ENARM es, para mí es difícil porque estoy en la incertidumbre de no sé si me voy a quedar o no. Porque saqué 72. No sé si eso sea suficiente. Y ya. Luego uno se da cuenta que el ENARM, pasarlo es lo fácil. Lo complicado viene después. Inmediato. ¿Qué pasó? ¿Ya está grabando? Sí. Ah. Dime, ¿cuál es tu experiencia post-ENARM? No, pues Ve la cámara, por favor. Sí, estuvo difícil, la verdad. Difícil. Muy difícil. ¿Cómo te